Ay, ya me dio sed. Dale, Eulali, toma tu agua. Eulali, ¿tú sabes de dónde viene el agua que acabas de tomar? Claro, especialista Daisy. Yo misma llené el termo con el agua del grifo de mi casa. Te explico. El recorrido del agua es muy interesante. Mira al cielo y observa esas manchas blancas que parecen algodón. Esas son las nubes. Vienen de muchos lugares llevando en sus pancitas gotas de agua. En su viaje llegan a encontrarse con unas señoras de largas faldas llamadas montañas, donde dejan caer el agua para guardarla. Entonces el agua que nos llega por la tubería estaba viajando por las montañas. ¿La montaña tiene una bodega de agua? Así es, Eulalia. El agua viaja por muchos lugares y se guarda en lo alto de las montañas del páramo, que es algo parecido a una esponja. ¿Como una esponja? Cuéntame más del páramo. Como puedes ver, el páramo está en un lugar muy alto, donde hace mucho frío y donde viven varios animales, como el oso de anteojos, el cóndor, el tapir, y plantas absorbentes como los pajonales, las almohadillas y frailejones. Esas plantas absorben las gotas de agua y la almacenan. Luego el agua viaja a través de las quebradas, ríos y lagunas. Después es almacenada en plantas de tratamiento que se dirigen a unos tubos, a tu casa o escuela. ¡Qué bien! La naturaleza es una fábrica de agua. Sí, Eulal. ¿Sabías que el agua se evapora con el calor del sol y se convierte otra vez en nube para seguir su viaje? Llega a las montañas y es absorbida por el suelo de los páramos. ¡Ahora entiendo! El páramo es una esponja que acumula agua. ¡Qué increíble! Además nos brinda agua fresca a los animales, las plantas y los seres humanos. Así es, Eulali. Te invito a cuidar el agua, cuidar los páramos y así seamos agentes de cambio. ¡Ah, sí! ¡Agentes de cambio! ¡Ah!